tardes. Aquí estamos reunidos acompañando a nuestro club en este nuevo aniversario. Muy contento de poder compartir este evento que nos hace bien a nosotros, transmitir todo lo que trabajamos tantos años. Y bueno, contamos en esta disciplina de vóley, contamos con muchas categorías que vendría a ser iniciada, mini vóley, iniciando con la categoría de mini vóley, sub-19, sub-15, sub-17, mayores masculinos y femenino. Bueno, muy contenta de poder participar en este evento con todos los chicos. Gracias a Dios se está desarrollando como estaban planteados los objetivos. Ojalá se logre todas las metas y el propósito que nos hemos planteado, que nos hemos establecido. ¡Y feliz cumple Quimsa! ¡Feliz cumple Quimsa! Buenas tardes, somos todas integrantes de la Escuela de Patín de Quimsa. La escuela funciona hace exactamente 16 años y bueno, estamos entrenando en la cancha del Teatro 25 de Mayo. Estamos todas, la escuela infantil y la escuela de competencia también. Y en el día de hoy queremos saludar a la Asociación Atlética Quimsa por sus 27 años. Muy feliz cumple a nuestro querido club. Bueno, somos de la Escuela de Atletismo Pablo Jerez del Barrio Aeropuerto. Estamos como invitados y le queremos desear un feliz cumpleaños a Quimsa. Bueno, nosotros somos los chicos del Santiago Montame Club. Estamos en el Parque Aguirre. Los días lunes, miércoles y jueves de 6 a 8. Así que los invitamos a todos los chicos a participar de este deporte que es muy lindo y apasionante. Y le queremos desear un muy feliz cumpleaños a la gente de Quimsa y que siga apoyando el deporte como lo viene haciendo. Muchísimas gracias. ¡Aplauso!
Bueno, les comento que estamos haciendo festejo aquí en la Plaza Sarmiento por el aniversario, 27º aniversario de KIMSA. Bueno, en un congreso de deporte que nos ha convocado a todos los deportes de la institución para practicar, para llevar a conocer lo que trabajamos nosotros. Lunes, miércoles y viernes trabajamos, por ejemplo, el básquet en las diferentes categorías como junior, pre-mini, mini, pre-infantiles. También nos están visitando en esta oportunidad la filial de Pozo Hondo y la filial de Fernández, que se han abierto hace muy poco tiempo. Contamos alrededor de unos 150 chicos y entrenamos lunes, miércoles y viernes, como he dicho, de 18:30 a 20:30. Bueno, lo que también es algo nuevo que hemos implementado en la escuela es el hecho del entrenamiento de psicomotricidad, que eso nos ayuda a los chicos para trabajar todo aquello lo que sea de coordinación, trabajo en circuito, ¿sí? para desarrollar las capacidades de los chicos, que eso nos ayuda a nosotros en los partidos para que el chico a través de ese entreno se desenvuelva para resolver una situación de juego. Nosotros estamos entrenando, como decía el profe, los días lunes, miércoles y viernes de 6:30 a 8:30 de la noche con diferentes grupos, diferentes entrenos. Tenemos junior, pre-mini, mini, pre-infantiles. Y bueno, todo lo que se practica, todos los fundamentos que nosotros practicamos durante la semana, lo vamos a aplicar los días sábados en los partidos y trabajamos desde 5 hasta 13 años. Aquí estamos para el cumpleaños de KIMSA, entrando un poquito afuera lo que es Brazilian Jiu-Jitsu, lo que estamos haciendo generalmente todos los días a la siesta en el Club KIMSA. Aquí están luchando el profe con uno de los alumnos, ¿sí? Le mandamos un gran saludo a KIMSA y gracias por el apoyo. Hola, somos de las jugadoras de sexto de la Asociación Atlética KIMSA y bueno, le queríamos desear un feliz cumpleaños al club. Desearle lo mejor y que siga creciendo. Hola, buenas tardes. Somos ATIPSE, Asociación Trasplante Vida Santiago del Estero. Queremos agradecer la invitación a KIMSA para festejar su cumpleaños. Estamos aquí concientizando a favor de la donación de órganos. ¿Listos? Comenzamos con el primero. Mezclamos, qué lujo tener esta cuponera.
una de las Copas Quimsa. Es hermoso esto, la verdad que es lindo. Señores, primer ganador, primer regalito número 163. 163. 163. 163. Lo tienen, van buscando. Ahí están, dice. Ahí está la ganadora, 163. Mercedes Paz, número 601 de competencia. Olga tiene 61 años y estuvo participando de la competencia. Fuerte el aplauso para Olga. ¿Dónde viene Olga? ¿Dónde está Olga? Bien fuerte, felicidades. ¡Qué juventud la de Olga! ¡Impresionante! Ese es ejemplo. Que se ponga, que se la ponga, que se... Y Olga dice, por supuesto que sí. ¿Cómo no me voy a poner los colores de la fusión? Más en este cumpleaños, más en estos 27 años. Mirá, para la foto, para todo, para tenerla siempre, Olguita. Mirá, ahí está fuerte el aplauso para Olga. Mirá qué bien que le queda. ¡Muy bien! Impresionante. Y vos te pones la cartera que te queda de 10. Con eso ya sos un Susano completo. A los ganadores, por favor, de ciclismo, los ganadores de la maratón, por favor, acercarse aquí atrás del escenario. Por favor, rapidísimo, rapidito, para que le podamos hacer la entrega de premios, por favor, a los ganadores de ciclismo. Bueno, claro. Los que corrieron, ya saben, ¿no? Los que corrieron, se van a venir los 10.000 que corrieron. Le agradezco al intendente de nuestra ciudad que nos acompaña, que siempre acompaña a nuestra institución en todas estas actividades. Así que mis felicitaciones a todos los que han trabajado hoy
los que han colaborado con nosotros, así que bueno, a disfrutar con la entrega del premio, muchas gracias y por más años de éxito para nuestra fusión. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso y por muchos más años, por muchísimos años de éxito. Y ahora sí, vamos a, hay una entrega muy pero muy especial, que es una entrega de una plaqueta en distinción, una plaqueta que entrega el Honorable Consejo Deliberante, presidido por el Contador Público Nacional Juan Manuel Beltravino, por la Vicepresidenta Primera, profesora Julia Comán, por el señor concejal Elio Manzanares. Y esta placa es declarada de interés municipal, los festejos por los 27 años del Club Quinza, una ordenanza gestionada por la concejal Julia Comán, este proyecto gestionado por Julita. Ordenanza entonces declarando de interés municipal los festejos de estos 27 años de la Asociación Atlética Quinza. Le hacemos entrega entonces del decreto a la ordenanza, señor vicepresidente. Ahí le tiene el decreto declarando de interés municipal. Fuerte ese aplauso, muchas gracias. Ahí está la plaqueta recordatoria, ahí está la ordenanza de este decreto de estos 27 años de la Asociación Atlética Quinza, estos 27 años de pasión. Muchísimas gracias. Y ya que los tenemos aquí en el escenario, ya que están acá, los vamos a hacer partícipes de esta fiesta. Junto con ustedes vamos a entregar el premio a los ganadores de la competencia de la carrera de la marcha heroica de los 10 kilómetros. Los tres premios principales al tercero, segundo y primer lugar. Vamos a comenzar entonces con el tercer puesto, Mario, ¿puede ser? Comenzamos con la entrega del tercer puesto, categoría caballeros de esta carrera de los 10 kilómetros, 27 años de Quimsa. Tercer puesto es para Aarón Quiroga. Fuerte el aplauso para Aarón Quiroga. Recorrió los 10 kilómetros en 34 minutos, 42 segundos. Fuerte el aplauso para Aarón Quiroga. Él es de la provincia de Tucumán. Entrega la medalla al señor intendente de la Municipalidad de la Capital de Santiago del Estero. Fuerte el aplauso para el vecino tucumano, participando en los festejos de la Asociación Atlética Quinza, obteniendo el tercer lugar en esta marcha de los 10 kilómetros. Hay que estar preparado para correr 10. Yo hago 10 metros, ya terminé muerto. Ya terminé liquidado. Con 33 minutos, 56 segundos, es para Lucas Santillán. Fuerte el aplauso para Lucas, también de la provincia de Tucumán. ¿A dónde viene Lucas? Lucas Santillán recorrió los 10 kilómetros en 33 minutos, 56 segundos. También de la provincia de Tucumán, fuerte el aplauso. Bienvenido, felicitaciones. Ahí está para la fotito. Ahí está. Felicitaciones, segundo puesto entonces para Lucas Santillán. Y vamos con el ganador de esta competencia de los 27 años de la Asociación Atlética Quinza. Él es santiagueño o bandeño. Santiagueño, viste, digo ahí, pertenece a la Escuela de Atletismo Pablo Barragán. Él es Gerardo Atía, ganador de esta competencia. 33 minutos, 52 segundos. Fue el tiempo empleado por Gerardo en esta marcha, en esta carrera, esta competencia de los 10 kilómetros. Un tiempazo realmente muy, pero muy bueno. Pertenece a la Escuela de Atletismo Pablo Barragán, que estuvo presente colaborando con todo desde el primer momento de estos festejos. También se hará presente y se hará entrega en este momento a través del Poder Legislativo la declaración número 398. La Cámara de Diputados de la provincia declara en su artículo primero de interés provincial, legislativo, cultural y deportivo, los festejos por el 27º aniversario de la fundación de la Asociación Atlética Quimsa el 13 de agosto de 2016
institución reconocida por sus logros a nivel nacional e internacional. Sala de sesiones, Santiago del Estero, 9 de agosto de 2016. Firma este decreto el doctor Bernardo Herrera, secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, y José Emilio Néder, vicegobernador, presidente de la Honorable Legislatura. Esta declaración de este decreto número 398. Fuerte el aplauso entonces para ellos que también se suman así a estos festejos. Señoras y señores, para las damas, el tercer lugar con 46 minutos 6 segundos es para Luisa Alagastino. Fuerte el aplauso para Luisa. Luisa Alagastino, 46 minutos 6 segundos. El tiempo empleado por Luisa, esto le ha valido ubicarse en el tercer lugar, en la tercera posición, perteneciente a la agrupación All Running, me parece, ¿no? Sí, perteneciente a All Running. Se lleva entonces este tercer lugar, el tercer premio. Fuerte el aplauso para ella. Tercer lugar. Felicitaciones en estos festejos por los 27 años de la Asociación Atlética Quinza. Es de la ciudad de Loreto. Muy bien, fuerte el aplauso. Todo el interior también participando de los 27 años de la Asociación Atlética Quinza. Muchas gracias por ser partícipe de esta familia, por ser partícipe de esta historia. Vamos con el segundo lugar. Tiempo empleado, 44 minutos 56 segundos. Categoría damas, ella es Florencia Montivero. Fuerte el aplauso para Florencia Montivero. Segundo lugar, 44 minutos 56 segundos. En la categoría damas. Venga Florencia a recibir su premio por este segundo lugar en la categoría damas. Fuerte el aplauso para ella. Felicitaciones. Tiene hinchada ahí también, ¿eh? Pertenece también a la Escuela de Atletismo Pablo Barragán. Le hacemos entrega del premio, de su medalla, por este segundo puesto en estos 27 años de la Asociación Atlética Quinza. Felicitaciones. Y ahora sí, primer lugar. Un tiempazo, 41 minutos 9 segundos. Primer puesto, categoría damas, para Emilce Leguizamón. Fuerte el aplauso para Emilce. Felicitaciones. Emilce Leguizamón, de la provincia de Tucumán. Fuerte el aplauso para ella. Bienvenida a esta madre de ciudades. Santiago siempre los espera con los brazos abiertos. A todos los deportistas, a todos aquellos que quieran visitarnos, que quieran estar acá. Y la Asociación Atlética Quinza les abre sus puertas para formar parte de esta gran familia. Emilce Leguizamón, entonces, ganadora de la categoría damas de esta competencia realmente muy, pero muy importante. Muchísimas gracias a las autoridades que estuvieron presentes, que estuvieron compartiendo con nosotros. Muchas gracias al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, Juan Manuel Beltramino, a la vicepresidenta primera, la profesora Julia Comán, al señor concejal Lelio Manzanares. Muchísimas gracias también al señor intendente de la ciudad capital de Santiago del Estero, Hugo Orlando Infante. Muchas gracias al señor secretario de Gobierno, Humberto Santillán, al subsecretario de Gobierno, doctor Mariano Gelman, al director de Cultura, Mauro Calinque, al director de Despacho, doctor Luis Falcioni. Muchas gracias por estar siendo parte de estos festejos. We'll be right back.
algo bien fuerte. Se viene, vamos a despedir todo cantando feliz cumpleaños. 27 años de la Asociación Atlética Quinza. 27 años de pasión. 27 años del orgullo de los santiagueños. 27 años del campeón de la provincia. Son muchos años más de alegría. Son muchos años más de festejo. Por muchos años trayendo alegría a toda la comunidad de Santiago del Estero. ¡Feliz cumpleaños, Quinza! ¡Feliz cumpleaños a esta pasión, a este sentimiento! Gracias a toda la familia que nos estuvo acompañando en la jornada de hoy. Cerrando este día con mucha alegría, con mucha emoción. Cerrando esta jornada, bomba y bomba. ¡Feliz cumpleaños, Asociación Atlética Quinza!